Hace un par de días me regalaron esta perrita. Es muy juguetona y comelona. Pero el problema es que no tengo una casa donde ella duerma. Y además, como está llegando el invierno, le voy a hacer una casita para perros, que mide más o menos 50 centímetros de altura y quedaría algo más o menos así. Es muy simple. Para hacer la casa vamos a ocupar dos tipos de tablas, de 1x6 y una 1x4 pulgadas. Se parte con la trasera y dos laterales. Así, ahí. Es mucho más fácil formar una en el piso y de ahí ir atornillando todas las tablas hacia arriba. En las fijaciones es mejor avellanar. Avellanar es hacer un agujero con una broca chica para que entren mejor los tornillos y no se raje la madera. Si se fijan en la diferencia de ancho entre las dos tablas, aquí nos deja un espacio, el cual nos va a servir para después poner esta otra tabla, aquí, y después atornillar aquí y acá. Vamos a ir atornillando tablas hasta que lleguemos a 3 por los costados y 4 tablas por la trasera. Para darle una inclinación al techo, le vamos a poner una cuarta tabla, que viene en diagonal, una en cada lado, la cual la vamos a sacar de esta tabla, aquí y hasta acá. Para hacer la diagonal, vamos a marcar 4 centímetros en cada extremo opuesto. Después, esos dos puntos los vamos a unir con una línea. Y finalmente, vamos a cortar con un serrucho. Para que la puerta quede más bonita, voy a poner dos tablas acá y una más chiquitita aquí para cerrar. Acá. Además, vamos a poner un refuerzo para fijar la pieza más chica. Algo muy importante es poner unos tornillos más cortos para que no atraviese la madera. El techo y la base son iguales, las mismas tablas, la misma medida. La única diferencia es que entre sus junturas va a ir un poco la fría para que no entre ni la humedad ni la lluvia. Para mejorar las terminaciones entre el piso y los costados, le vamos a poner un guardapolvo que en la esquina va a ir cortado con un ángulo de 45 grados. Para mejorar la terminación de la puerta, voy a fijar junquillos de 1x1, que también se fijan con puntas. Y para terminar, me dieron ganas de pintar la casa, por eso lo voy a pintar con hartos colores para que sea más alegre.